Últimamente me estaban saliendo algún que otro vídeo de Fortnite titulado algo así como cuando Fortnite era divertido, cuando Fortnite molaba y todo eso. Fortnite va por épocas. Una temporada cambia una cosa y a la siguiente se quita o se vuelve a cambiar. Y esa es la potencia del juego, que es increíblemente dinámico y ofrece muchísima versatilidad. Y una verdad muy grande sobre él es que si siguiésemos con una actualización fija y los chicos de Fortnite no hubiesen actualizado el mapa, creado nuevas localizaciones, técnicas, armas, modos y todo eso, nos hubiésemos cansado del juego hace ya mucho tiempo. Por eso cada vez me doy más cuenta de que es algo súper necesario que se hagan cambios bruscos en el juego y luego lo retomen, que quiten y añadan cosas innovando y que algunos modos sean de tiempo limitado, porque si no, como digo, ya nos hubiésemos cansado del juego hace mucho tiempo. Sin embargo, a esta explicación le surgen pequeñas excepciones, y varias de ellas son sobre el propio gameplay y las posibilidades que este genera. Y en base a esto, escogiendo una de ellas, he decidido optar por repasar lo que para mí fue uno de los puntos más fuertes de Fortnite junto con el de ahora. Y esa es la época de la doble pump en Fortnite. Diversión de gameplay garantizado por aquella etapa. Para el que no sepa qué era, básicamente sucedía que no había recoil en el cambio de armas, y por ello podías llevar dos escopetas de corredera, o dos pumps, que se llamaban en inglés, y poder utilizar las dos a la vez sin que, como ahora, al cambiar entre ellas, después de disparar, salga este círculo de carga. Básicamente una época en la que de verdad se premiaba la habilidad y la destreza y no influía para otra cosa. Para que entendamos un poco mejor esto, simplemente vamos a ver algunos de los clips de los muchos que se sacaba la gente de aquella época del juego. Ya veis, una etapa en la que el inventario era fijo, como en esos momentos no había ni fusiles decentes ni nada, solíamos llevar un sniper, un fusil normal, preferiblemente un SCAR, dos escopetas y algo de curación, por lo general, si acaso algún RPG y poco más, pero era un poco a gusto de cada uno, pero sí que era un inventario divertido al no haber subfusiles, ni dinamita, ni cosas del estilo, al fin y al cabo para gustos colores. Fijaos hace tiempo de que estoy hablando que esto es de la etapa en la que la ballesta estaba en el juego. Básicamente te pones a ver estos clips y echas de menos que esto no esté en el juego, le da un frescor que a día de hoy no le vendría mal al inventario. Y hacer estas cosas ya no solo con las pumps, sino con las escopetas legendarias o combinaciones entre ellas de las que hay hoy en día, a ver quién es el más rápido en los enfrentamientos y demás, no sé, es cuestión de integridad en el juego que yo creo que a día de hoy le vendría muy bien. De hecho, Epic Games lo iba dejando y quitando del juego según algunas etapas. Al principio del juego, cuando los jugadores empezaron a descubrir que era un handicap importante, lo quitaron súper rápido y la gente no se quejó demasiado porque nadie era bueno en ese momento y no sabíamos cómo utilizarlo. Pero mira, unos meses después, nadie sabe por qué, se descubrió que la doble pump estaba de vuelta, estaba en el juego, y fue ahí cuando todo el mundo empezó a intentar jugar con ello y el resultado era explosivo. Da igual lo que hicieses, que lo ibas a pasar muy bien jugando con la doble pump. Era un factor súper importante que demostraba quién tenía más habilidad en los 1 contra 1 en el juego. Pero entonces llegó la temporada 5 y Epic metía el actual círculo de carga al disparar. Esto fue por la introducción de los subfusiles como el de tambor, el compacto, otros que hemos tenido, y balancear un poco el juego y sobre todo introducir esa categoría. En mi opinión, era mucho mejor jugar con la doble pump que con los actuales subfusiles, pero para gustos colores. Podrían quizás haber dejado las dos cosas y que cada uno se adaptase a lo que quisiese. Recuerdo la doble pump llevándola nada más caer en pisos para hacerte bajar rápido, dando saltos y construyendo por todos lados sin necesidad de preocuparte por si viene alguien con un avión por la espalda. Qué bonita fue esa etapa y qué bien iba el juego en aquella época. Lo raro de todo esto es que la gente veía esto como un bug o como un problema en vez de una forma enorme de meterle actividad y frenetismo al gameplay que a día de hoy quizás ya no le hace falta. Y ya no solo era este cambio, también era la época en la que las torretas o los aviones, o a ver quién llevaba más explosivos, o a ver quién campeaba más y las cosas de este estilo no existían, porque el más habilidoso de todos construía, encaraba y con la doble pump
te mataba. Me da un poco de preocupación que esto no se vuelva a meter, que el gameplay siga avanzando y convirtiéndose en cosas tan innecesarias, en mi opinión, para el juego, y no digo que en absoluto lo de ahora, la época actual, sea mala o algo, porque precisamente para mí es la mejor de todas, creo yo. Pero esas cosas innecesarias, esas tres cosas innecesarias, como son los aviones, las torretas y los explosivos, si fuesen sustituidas por llevar una doble escopeta para demostrar habilidad, harían de la temporada 7 la perfecta. Sea como sea, esto de ahora, lo de los aviones, los explosivos y las torretas, será otra etapa, la cual seguramente Epic Games modificará, y seguro que a los jugadores a los que le gusta jugar así, dentro de unos meses cuando esto ya no esté, pensarán lo mismo que he pensado yo con la doble pump. Porque como quería expresar antes, Fortnite va por épocas, y eso, es una suerte. Pero en serio, ojalá venga pronto una etapa en la que vuelva la grandísima doble pump en Fortnite Battle Royale.